es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a su nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, así como fue profetizado en el libro de regresando a su tierra para ver el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noé. Séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia hermanos, José y
Thank you.
y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Vamos a esperar unos 30 segunditos más mientras se juntan otras personas, otros hermanos, y también controlamos los audios. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo a través de la lectura de los gloriosos mensajes que en este tiempo nos ha tocado vivir. Vamos a pedirle a Dios para que nos guíe en esta tarde. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por este aliento de vida que tú nos das, Señor. Más aún si tú nos enviaste en este último tiempo con un armamento bien fuerte, grande y diestro para pelear la batalla más grande jamás peleada, oh Padre, oh Dios Todopoderoso. Tú dijiste, Señor, tú eres, en Hebreos 13:8, tú eres el Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como obraste con Abraham, con Moisés y con todos, tú harás también en este último tiempo, Padre. Glorioso mensaje que tú enviaste, Señor, a través de un misterio que estaba oculto. Y tú enviaste, Señor, a vuestro Elías prometido de Malaquías 4:5, Señor, cuando vino el profeta en la escena. Estaba cumpliendo la escritura de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a los siervos, los profetas. Oh, grandioso Padre Celestial, ese es el misterio que tú enviaste a ser revelado por el séptimo ángel, Padre. Pero eso no queda ahí, sabiendo de que el tipo de Moisés fue nuestro profeta. El Moisés se fue, pero ha quedado Josué y Caleb. Y en este tiempo, Josué y Caleb era el mismo Espíritu Santo, tú mismo en la cena, Señor, a cumplir lo que dice Apocalipsis 10, 8 al 11. Juan, el tipo de la novia, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Glorioso mensaje que ha dado la vuelta, oh Padre. Razón tú dijiste en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren al mar. Glorioso mensaje que está en la escena, Señor. Esa es la razón. Ese es el motivo, oh Padre. Y tú también no enviaste solo por coincidencia. No, oh Padre. Tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Y tú nos llamaste. Hubo ese oído apacible, Señor, y te escuchamos, Señor, ese abismo clamando o llamando a otro abismo, oh Padre. Señor, en esta tarde queremos continuar, oh Padre, con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, dando cumplimiento a ese Apocalipsis 10, 8 al 11, Padre, donde tenemos que comernos el libro. Pero, Padre, permite acercarnos con mucha humildad, con mucho respeto, Señor, con mucha reverencia, porque es tu palabra, Señor, cuando tengamos que leer, es tu palabra perfecta, no estamos leyendo cualquier libro
de algún científico o de algún erudito intelectual, oh Padre. No, Señor, es tu santa palabra, la Biblia, oh Padre. Y ahí nos encontramos en la escena mismo, cómo tú obraste a través de grandes profetas, mensajeros en estos 2000 últimos años, Señor. Entonces permite que ayúdanos, Señor, a que la lectura sea correcta, Padre, porque tú dijiste en la Biblia, ni siquiera una tilde pasará antes que se cumpla la ley. Entonces, si nos sometemos a la lectura, permite que lo hagamos de la mejor forma, Señor. Tú dijiste que seamos perfectos como tú lo eres. Y si no la hacemos, ¿dónde está tu palabra que se cumple en cada uno de nosotros, Señor? Dios, guíanos, oh Padre amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Un manto de segunda mano. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de noviembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 11 al 14. Dice así. Párrafo 11. Y entonces, mientras vemos el patrón de nuestra lección hoy de Elías durante su reinado, él de su peregrinación, quise decir en la tierra, él era un gran y poderoso hombre. Dios lo estaba usando en obras poderosas, con gran poder. Y nos damos cuenta que durante este tiempo hubo un grupo de personificadores quienes trataron de imitar a Elías, tratando de hacer las mismas cosas que Elías hizo. Y así que nosotros encontramos la misma cosa hoy, la personificación del cristianismo. Gente que trata de actuar como cristianos, que tratan de hacerse ellos mismos cristianos. Usted no puede hacer eso. Dios tiene que hacer eso. Es el único que lo puede hacer. Así que ellos formaron una escuela y la llamaron la Escuela de los Profetas. Y todos ellos fueron a la Escuela de los Profetas y los educaron. Y yo puedo imaginarme a todos esos predicadores allá usando el mismo manto que Elías usó. Me las puedo imaginar tratando de imitar su voz, de la manera que él habló. Y de la manera que él mismo se presentaba, todos tratando de hacer la misma cosa, porque Elías era un gran hombre usado por Dios. Y encontramos la misma cosa hoy. Yo estaba escuchando un programa radial no hace mucho tiempo. Ellos tienen a Billy Graham por todo el país. Desde que Billy estuvo en Louisville, todos trataron de imitar la misma cosa. Casi peinaban su pelo de la misma manera. Y usaban la misma cosa y la misma clase de voz y demás. Pero usted no puede hacer eso. Usted tiene que ser lo que usted es y lo que Dios determinó que usted fuera. Correcto. Y así que nos damos cuenta que tal vez en aquellos días sucedió la misma cosa. Párrafo 12. Ahora, Dios viendo de antemano que los días de Elías estaban por terminarse, que él tenía hasta cierto tiempo que podía estar aquí en la tierra como todos lo tienen. Así que él iba a tener un sucesor para Elías. Y cuando lo tuvo, Dios llamó a este hombre. Él no estaba en ningún seminario cuando él lo llamó. Él estaba arando en el campo con una yunta de bueyes, haciendo servicio, o sea, cuidando de su madre y de su padre. Y Dios los llamó para ser el sucesor de Eliseo, de Elías, quiero decir. Tal vez muchos en la escuela pensaron que de seguro ellos iban a ser su sucesor. Ellos iban a usar su manto tan pronto como él terminara con él. Pero Dios hace el llamamiento. Dios hace el escogimiento, Dios hace la educación, la elección, Dios establece las cosas en orden. Dios constituyó en la iglesia a unos apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros evangelistas y otros pastores. Dios mismo hace eso. Nosotros no podemos hacer un cabello negro o blanco, ni tampoco podemos añadir una cosa a nuestra estatura afanándonos. Dios, en su gracia infinita y por su elección y su previo conocimiento, establece estas cosas en orden y cada rueda trabaja perfectamente bien. Me gusta eso. Párrafo 13.
Yo sería un hombre desalentado en esta mañana si yo no creyera en la elección y el llamamiento de Dios, si yo pensara que el resultado de este mundo fue dejado en el poder del hombre y la sabiduría del hombre y los grandes cuadros y en las NU y en quien no, ni siquiera menciona el nombre de Dios. Yo sería una persona desalentada, pero yo no estoy mirando a eso para el resultado. Yo miro aquí en las páginas de este libro antiguo en donde Dios lo escribió y todo resultará exactamente de la manera que Él lo dijo. Eso es todo. Así que la única cosa que yo tengo que hacer es no alinearme con ellos, sino alinearme en el Calvario, alinearme con Dios, alinearme con su palabra, permanecer en su palabra. No importa cuánto se mire como que va a ser de esa manera, pero va a ser de la manera que Dios quiere que sea. No puede ser nada más, porque Él siendo infinito supo el fin desde el principio y Él hace que todo resulte para sus alabanzas. Correcto. Todas las cosas tendrán que obrar para bien. Todo tendrá que ajustarse a su lugar. Hermano, si eso no es para dar valor a un cristiano, nada puede salir mal. Después de todo, no es nuestra batalla, es de Él, no es nuestra sabiduría, es la de Él. La única cosa que tenemos que hacer es poner nuestra fe y confianza allí y quedarnos quietos y ver la gloria de Dios, ver cómo se mueve a su lugar y cada rueda moviéndose. Pudiera estar aquí y allá, pero se moverá a su lugar correcto cuando Dios hable la palabra. Él supo el fin desde el principio, Él supo a quién iba a escoger. Él supo que Eliseo tomaría el lugar de Elías antes que el mundo aún fuera formado. Todo tiene que obrar exactamente bien. Y nosotros estamos preocupados por nuestros amados y demás. ¿Ellos entrarán? Si sus nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, ellos estarán allí. Esa es la cosa que Él únicamente puede hacer. Nosotros damos testimonio y brillamos. La luz de Dios lo hace. Él es el único que lo trae a ellos. Párrafo 14, por último. Ahora fíjense, Elías entonces, después que él echó su manto en él y lo probó en él, en otras palabras, Elías el profeta, quien tenía el manto de Dios en sus hombros, él vino y lo puso sobre Eliseo, el campesino, para ver si lo quedaría. Y tomó como unos 10 años para ser modificado, para que el manto lo que le quedara. Y usted sabe, Dios por lo general nos pone en el taller y nos arregla. Ahora, Él no modificó su manto para que cuadrara con Eliseo. Él ordenó a Eliseo para que cuadrara con el manto. Aleluya. Y eso es lo que Él hace hoy. Él nos modifica para cuadrar con el manto, no que el manto cuadre con nosotros. Algunas veces queremos hacer que el manto nos cuadre. Pero no podemos hacer eso. Usted mismo tiene que, entre paréntesis, dejar ser modificado para el manto. Es el manto de Dios y Él no hizo perfecto. Y Él lo hizo perfecto. Y hemos tenido, Él tiene que traernos dentro de esa esfera para hacer que ese manto cuadre en nosotros. Así que no podemos ser perfectos nosotros mismos sabemos que no podemos, no hay manera para que nosotros lo seamos. Y sin embargo, Él dijo que seamos. Así que, pero lo que Él hizo, hizo un sacrificio para nosotros. El Señor Jesucristo y su justicia, allí es de donde viene la perfección, ignorando nuestra propia santidad, la cual no tenemos, y nuestros propios pensamientos, que no deben de ser, pero descansamos solemnemente sobre la obra terminada del Señor Jesús. Dios la envió a la tierra y es Él en quien descansamos. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje, un manto de segunda mano, predicado el día 25 de noviembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 15 al 18. Amén, hermanos y hermanas. Mensaje, un manto de segunda mano. Párrafo 15. Fíjense, todos estos años, hasta donde sabemos, él solamente tenía ese bautismo del manto sobre él. Pero a través de los años, Dios había moldeado el carácter del hombre a un lugar en donde
después de su llamamiento, él cuadraría con ese manto y ser el siervo del Señor. Y entonces cuando Elías pasó y lo echó sobre él y empezaron a subir hacia Gilgal y muchos de los otros lugares que fueron, la escuela de los profetas en su camino viajando. Y finalmente Elías estaba tratando de convencer a Eliseo que se regresara. ¿Se fijaron ustedes? Tratando que él se regresara, dijo yo. En otras palabras, tal vez el camino sea un poquito más empinado para ti, hijo. Tal vez está un poquito más estrecho para que tú camines. Ustedes saben, en donde Elías estaba, era rectitud. Y en donde quiera que el verdadero siervo de Dios predica el evangelio, es un evangelio puro, sin mezcla, en donde es predicado. Párrafo 16. Un día él fue allá a la escuela de los profetas a visitarlos y ellos le pidieron que se fuera. Ellos dijeron, es demasiado recto para nosotros aquí. Lo que necesitamos hoy es una predicación pura del evangelio que separará el trigo de la paja o el bien del mal. Hacer bien lo que es bien y mal lo que es mal. Todos estos hombres con sus experiencias y todo lo que ellos eran, ellos enviaron para traer algo para comer y uno de ellos encontró una parra silvestre y recogió algunas calabazas silvestres y cocinó algo de muerte en su olla eclesiástica. Y lo primero que sucedió, ellos clamaron, ¡ay, muerte en la olla! Pero Eliseo, con una doble porción, supo qué hacer. Así que puso un puñado de harina en la olla y dijo, ahora pueden comerla. En otras palabras, ellos, párrafo 17. Hoy, como un tipo, yo pensaría que tenemos muchos metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales y todo lo demás, todos mezclados y uno peleando en contra del otro. Y no necesitamos de echar fuera toda la cosa y deshacernos de eso. Necesitamos otro puñado de harina, amén. Conservar la misma iglesia. La comida era para la casa de la escuela, la cual era la comida ofrecida que el pueblo había traído. Y las primicias de la cosecha, la cual era molida con una cierta piedra de molino que hacía cada grano de harina igual. Entonces, cuando esta harina, siendo la misma, era un tipo de Cristo. Amén. Harina es vida. Y cuando el tipo de Cristo, la harina, siendo molida igual, significando Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la harina en la comida ofrecida. Cuando ellos echaron esta harina allí adentro, poniendo a Cristo a muerte, trajo vida. Amén. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra forma muerta, en nuestras diferencias, en nuestros argumentos eclesiásticos y todo. Si nosotros simplemente trajéramos a Cristo dentro de eso, cambiaría la muerte y la separación en vida. Si solamente lo hiciéramos. Hay 19 millones de bautistas en América. Hay 13 millones de metodistas en América. Hay 11 millones de luteranos en América. Y 10 millones de presbiterianos en América. Y solo Dios sabe cuántos católicos, los cuales superan a cualquiera de las denominaciones. Pero en todo eso, ¿qué necesitamos? Un puñado de harina. Amén. Necesitamos traer vida a la iglesia. Y Cristo es la vida. Él vino a traernos vida. Amén. Párrafo 18. Así que ellos tenían sus disputas y sus escuelas y sus teologías y demás. Y entonces Elías le dijo a Eliseo, es mejor que regreses
porque el camino puede que sea un poquito duro, pero un hombre de Dios que una vez lo ha encarado o ha sido echado sobre sus hombros el manto de Dios, de su justicia y poder, no es fácil para que se regrese. Cuando escuché al pastor decir en esta mañana que muchos se están desalentando, lo que necesitamos, hermanos, es tomar valor. Lo que necesitamos es ser alentados. Seguro, pruebas pueden venir. A nosotros nunca se nos prometió ser inmunes a ellas, pero Él nos dio gracia para vencerlas. Amén. Si la montaña está muy alta para cruzarla, muy profunda para pasarla por debajo, muy ancha para rodearla, Él nos dará gracia para vencerla. Amén. Correcto. No se preocupe, solo mantenga sus ojos en Cristo, porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, un manto de segunda mano, mensaje predicado el 25 de noviembre del año 1956. A continuación, hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 19 al 22. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano, del párrafo 19. Ahora los vemos mientras ellos viajan. Llegan a la escuela y le dijo, quédate aquí ahora, estate aquí y establece y sé un buen maestro de teología y demás. Y probablemente algún día llegues a ser aquí el decano del colegio, pero yo tengo que ir un poquito más adelante. ¿Pudiera usted imaginarse a un hombre de Dios estar satisfecho con ser un decano de un colegio? ¿Cuando el poder de Dios estaba alrededor de donde él estaba parado? No, señor. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me gusta eso. Quédese con él. No importa cuánto desaliente. Cuánto desaliento, aun si viene de su madre, su papá o de su pastor. Quédese con él. Ellos fueron camino al Jordán. Ellos cruzaron. Y Elías dijo, ahora, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, que una noble porción de tu espíritu venga sobre mí. Él sabía que él tenía una obra que hacer. Él dijo que una doble porción no solamente es una experiencia buena y agradable, no solamente un buen apretón de manos o un buen compañerismo con el resto de la iglesia, sino lo que yo quiero es una doble porción de lo que hoy es lo mejor. Yo les aseguro que cuando Dios levanta a un hombre para una tarea mundial, él tiene que tener algo mejor que lo que el mundo tiene. Él tiene que tener algo mejor que lo que la iglesia tiene. Él tiene que tratar de conseguir una doble porción. Y si alguna vez hubo un tiempo en que se necesita una doble porción, es ahora, en las esferas de la gente, algo mejor, algo más elevado. Yo no puedo. Yo pienso que frijoles y pan de maíz son muy buenos, pero algunas veces yo tengo que aspirar un poquito más alto. Y hacemos eso. Tenemos que hacerlo. Tenemos que seguir escalando. Israel recaía cuando continuaba en el mismo lugar. Tenía que estar caminando para adelante o caminando para atrás. Y así es como la iglesia es. Así. Mientras viajaban, no pasaron ni unos minutos cuando dijo él, tú has pedido una gran cosa, pero sin embargo tú me vieres cuando yo me vaya, puede tener lo que tú has pedido. Ahora eso tiene que ser con un solo motivo, una sencillez del corazón, con sencillez de ojos, manteniendo sus ojos en la promesa. Y usted está enfermo en esta mañana. Si usted
está afligido, hay una gran promesa, no de Elías, sino de Dios mismo. Si puedes creer cuando Dios, cuando tú oras, cree que recibirías lo que tú pides y lo recibirás. No importa lo que el doctor diga, pase lo que pase, manténgase determinado en la promesa. Elías le dio una misión. Si tú me vieres cuando me vaya, vendrá sobre ti. Hay una promesa. Si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Y a veces me miro a mí mismo y pienso, yo he sido un hombre sin espinazo en mi vida. Yo he esperado y he fallado en meter al reino miles de almas, porque he esperado y dicho, Dios, dependí demasiado en un don espiritual. Y dije, Señor, si tú me mostrarás, si tú me dirás una visión de qué hacer, y Dios da una visión, luego voy y permito que alguien me convenza de algo más. Yo nunca he llegado al punto todavía de que, como en el estoy en estos momentos, que siento que es una fe a la cual debemos de salir, porque es una promesa, y las cosas que Él ha hecho, y las sanidades que Él ha obrado, y los milagros, tanto así que ha descendido y se le ha tomado una fotografía al lado de nosotros, y demás la cosa nunca se ha sabido desde que el mundo principió. Y luego comportarme como un hombre sin espinazo, aún me hace desalentarme conmigo mismo. Es el tiempo de mantener sus ojos en la promesa, y eso es lo que me propongo hacer, por la gracia de Dios. Y yo sé que todo diablo del infierno disparará a eso, pero por la gracia de Dios me propongo a mantener mis ojos en la promesa. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Tamar. Continuamos con este mensaje glorioso, un manto de segunda mano, mensaje predicado el 25 de noviembre del año 1956. A continuación, hermana Narcisa, Dios le bendiga en los párrafos 23 al 26. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano, dedicado el 25 de noviembre de 1956. Párrafo 23. Elías dijo, si tú me vieres cuando me vaya, recibirás lo que has pedido. Correcto. Ustedes tienen que mantener su mirada en ella. Vigile la promesa. Por ejemplo, si él hubiera regresado y dicho a algunos de la escuela, oigan, muchachos, ¿cómo estoy comportándome ahora siguiendo al profeta? ¿Qué tal? Él tal vez hubiera fallado, pero a él no le importó lo que la escuela pensara o lo que todos los maestros pensaran. A él no le importó lo que los vecinos pensaran o los hogares o quien lo mirara. Él mantuvo su fe en la promesa. Lo que necesitamos hoy es fe en la promesa de Dios y no prestar atención a lo que éste dice o el otro dice. Como un hermano dijo de un ministro que tenía dos hijas que eran mudas y de la crítica de sanidad divina que sufrió porque las hijas no podían ser sanadas. No presten atención a los críticos, mantengan su fe en la promesa. Dios dijo, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Si él puede hacer a un sordomudo oír, él puede hacer a otro sordomudo oír. Sabemos por pruebas infalibles que él hace eso. Mantengamos nuestra fe en la promesa, nuestros ojos resueltos, nuestros oídos resueltos, nuestros corazones resueltos y en una cosa, en Jesucristo. Y él es capaz de obrar eso. Y él es capaz de obrar eso que él ha prometido. Oh, cuando nosotros pensamos en eso, cambia toda la escena. Cuando recibimos eso, Dios hizo la promesa. Dios fue el que lo dijo. Ahora, aquí estaba el representante de Dios diciéndolo.
y ahora Dios mismo lo ha dicho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada más que mantener nuestra mente en eso. Él dijo, si tú me vieres cuando me vaya, tú puedes recibir la promesa. Eliseo mantuvo sus ojos en Elías. No importa que gritara de cada lado, que estaban sucediendo a cada lado, que estaba sucediendo antes que eso. Él nunca miró eso. Él mantuvo sus ojos en la promesa. Allí lo tiene usted. Sus ojos en la promesa. Párrafo 24. Yo pienso en la señora que visitamos la otra noche, hermana Sauer, y en el doctor diciéndole cuán enferma estaba. Y yo nunca le dije. Le dije a su amado. Y cuán imposible sería para ella ser sana. Ahora, hermano, su yerno me preguntó al respecto. Yo le dije, si ella puede mantener sus ojos en la promesa, no importa qué suceda, mantenga sus ojos en la promesa. Hace unas semanas, la hermana Watt aquí y el hermano Watt, dos amigos íntimos de nosotros aquí en la iglesia. Yo estaba en Michigan con mis amigos, Leo y Jenny. Habíamos salido de las reuniones de Chicago y fuimos con algunos de su gente por dos días para ir a cazar venados con arcos y flechas. Y en mi regreso, mi esposa se comunicó conmigo y me dijo, ora por la madre de la señora Wood. Un cáncer le está comiendo su cara. Y él me dijo, yo nunca he visto a la hermana. La hermana Watt siempre ha sido un héroe de la fe desde que Dios sanó a su hijo de una pierna inválida y a ella le sanó de tuberculosis y demás, pero se había dado por vencida. Párrafo 25. Allí en el cuarto, esa noche oramos. Entrando, la señora Watt dijo, hermano Brana, vamos a ir a verla. Y fuimos a verla a su madre que estaba en Louisville. Y ella tenía un cáncer a un lado de su nariz. Y el doctor había jugado con eso, desparramándolo a tal grado que solo una pequeña abertura al lado de su nariz y arriba como un octavo de pulgada, entre corchete 3.175 milímetros. Desde su ojo solamente estaba el hueso allí. Se la estaba comiendo tan rápido como podía comérsela. Entré al cuarto y me hinqué y dije, quiero hablar a solas con ella. Y entré al cuarto para orar por la mujer. Y mientras estaba en el cuarto pensé, oh Dios, si tú me mostraras una visión de lo que le va a suceder a la mujer. El señor y la señora Watt están sentados afuera esperando ver lo que diría la visión. Pero mientras estaba allí, me sentí condenado por estar esperando por una visión. Parecía como que algo me hizo recordar que no era el llamamiento. ¿Para qué necesitas una visión cuando la promesa ya ha sido dicha? Así que me arrodillé y oré. Y mientras estaba orando, algo se ancló en el interior, la fe de la promesa. Salí y la señora Watt, cuando le dije acerca de eso, ella dijo, miro algo, hermano Branham. Yo dije, yo nunca vi nada exactamente, pero sentí algo que me dijo que su promesa era verdadera y que él lo iba a hacer. Yo creo que él va a hacerlo. Y en menos de 24 horas, la punta de ese cáncer empezó a desprenderse y una costra se formó sobre él. Los cánceres no forman costras, como ustedes saben, a menos que estén muertos. Así que ahora allí estaba eso, y la mujer está sana y en casa. ¡Qué Cristo tan maravilloso por mantener nuestros ojos en la promesa! Dios lo dijo. Párrafo 26. Pero cuando se ora por nosotros, algunas veces vamos y decimos, bueno, no fue hecho inmediatamente, así que tal vez es mejor que regresemos otra vez. Oh, no, mantengan sus ojos en la promesa. Dios lo dijo, queda establecido.
Eso es todo. Si Dios lo dijo, Dios es capaz de guardar su promesa, o él nunca lo hubiera hecho. Abraham llamó a esas cosas que no eran como que eran, y por 25 años se paró en lo imposible, porque creyó que Dios era capaz de hacer lo que él había prometido. Amén. Y nosotros somos los hijos de Abraham, por fe. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 27 al 30. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Un manto de segunda mano. El párrafo 27. Ciertamente Elías mantuvo sus ojos en Eliseo, en Elías. Quise decir, mientras caminaban, y después de un rato, el carro de fuego vino y lo separó, uno a un lado y el otro al otro. Y luego levantó a Elías sobre él, se subió el carro y subió hacia arriba. Y quitó su manto de sus hombros y se lo tiró a Eliseo, porque Eliseo había madurado. Ustedes saben, así que él le quedó bien. Así que a él le quedó bien. Y pudieran ustedes imaginarse, oh, quiero que me presten su completa atención, pues siento mi garganta irritada. Quiero preguntarles algo. ¿Pudiera ustedes imaginarse cómo se sintió Eliseo cuando él cogió este manto y se lo puso sobre sus propios hombros? ¡Oh, qué sensación! Yo no digo esto como una cosa personal, pero hace unos días, hace unos 10 años, aquí desde este púlpito, yo prediqué en un sermón de David, el guerrero con una onda en sus manos y Goliat delante de él. En esos días no sabían, no habían campañas de sanidad en el campo, ni ninguna parte que nosotros supiéramos. Y, oh, cuán crítica era la gente con sanidad divina. Pero hubo que yo estaba perdiendo mi mente, eso, que eso no podía ser así, porque ahí está los me quiere. Pero hubo algo después de haberme encontrado con un ser y los pastores me dijeron que yo estaba perdiendo mi mente, que eso no podía ser así, porque desde este mismo púlpito yo hablé de David. Él dijo, ¿me quiere decir que los escuadrones del Dios viviente dejaran a este filisteo incircunciso provocar a este ejército? Un pequeño muchacho, hombros caídos y cabello rizado, vestido de piel de oveja y con una onda en sus manos, con todo el ejército de Israel parado, respaldándolo, y el sol no salió hacia un hombre que traía una lanza como de 19 pies, 579 metros, traductor, de largo, y la punta de una cosa pesaba muchos ciclos de hierro, tal vez 20 libras, 9 kilos, traductor, de metal bien aguada, una lanza de 19 pies, 5.79 metros, con dedos de 14 pulgadas de largo, 35.56 centímetros.
y David probablemente pesaba 90 libras, 40.5 kilos, y se paró brincando de arriba abajo con un gallito, como un gallito enano, diciendo: ¿me quiere decir, oh hermano, que usted ustedes dejarán que ese filisteo incircunciso? El hermano Graham toca el púlpito 4 veces. Si él se queda en un lugar, dejen lo que se quede, pero él está retando los escuadrones de Dios viviente. Oh hermano, qué héroe. A todos ustedes tienen miedo salir a pelearle. Dijo: déjenme pelearle. Oh hermano, él dijo: el Dios del cielo me permitió matar a un león con una onda. Él me permitió matar a un oso con una onda. ¿Y cuánto mucho más él entregará a ese incircunciso filisteo en mis manos? Seguramente que sí. Y cuando la primera victoria fue ganada, Goliat fue derribado, todo el ejército de Israel siguió a David y cortaron cabezas y derrotaron a Israel. Derrotaron a Israel. Quise decir, derrotaron a los filisteos. Hasta muy dentro de sus propias tierras, los acorralaron en las esquinas y los mataron y tomaron sus ciudades y todo, y obtuvieron la victoria. Hermano y hermana, las esferas de los días de los milagros han pasado. Si los días de los milagros han pasado, los días de Dios han pasado. La iglesia que no crea en lo sobrenatural finalmente morirá, y Dios dejará a la iglesia. Tienen que hacerlo. Y Dios dio la promesa, y la promesa de Dios es eterna. Aquí hace un tiempo, cuando unas muchachas andaban jugando con radio, metían la brocha en él y pintaban las manecillas de los relojes. Yo tengo algo en este. Una muchacha hizo el error de meterse la brocha en su boca. La mató, y años después cogieron un detector y lo pusieron en el cráneo de esta muchacha. Y ellos todavía podían escuchar ese radio moviéndose. No tiene fin. Sigue obrando continuamente. No hay un alto para eso. Y, oh, hermano, si el radio tiene esa clase de efectos en nosotros, ¿cuánto imponente él tiene que tener el mismo efecto desde que empezó? Desde que empezó, tiene que detenerlo. Todo el trayecto, él no es el imponente, omnipotente, Dios todopoderoso. Él todavía está esperando a alguien con una fe fuerte que salga y rete al enemigo en las bases de su palabra y digan que es así. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Israel. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano. Mensaje predicado el día 25 de noviembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 31 al 34. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, un manto de segunda mano, párrafo 31. ¿Y luego qué sucedió? Tan pronto como la gran campaña de sanidad empezó, entonces miles de soldados de entre los hombres de Dios, quienes se quedaron atrás en iglesitas como Oral Roberts, Tommy Hinds y muchos otros hombres sobresalientes en el campo, sacaron su espada y salieron. Esta espada que corta ambos sentidos viniendo y yendo, arriba y abajo y entrando y saliendo, que discierne los pensamientos y alcanza a partir el tuétano. Ellos sacaron sus Biblias, su espada y salieron. Cuando ellos vieron que podía
hacerse, y hemos derrotado al enemigo por la gracia de Dios, a tal grado que todo el mundo ha tenido un avivamiento de sanidad. Puede hacerse. Pastorcitos quienes tenían pequeñas iglesitas y demás se encendieron y viendo la visión, sacaron la espada y salieron y desafiaron al enemigo. ¿Cómo sabe usted que hay grandes hombres como el senador Upsau, el rey Jorge de Inglaterra y muchos otros grandes hombres que yacían enfermos y afligidos, fueron sanados por el poder de Dios omnipotente? Así que ellos no pueden decir nada al respecto ahora. Está hecho, seguramente que sí, él era 32. Entonces Elías se fue. Después, todo el deseo de su corazón era de obtener la promesa. Él quería la promesa, ese fue su motivo. Eso fue su todo, eso fue su vida, ese fue todo su intento, todo, todo, se reducía en obtener esa promesa. Yo estoy persuadido en creer que no somos sinceros acerca de esta cosa de la que estamos hablando. Si todo su motivo en esta manera descansa en dar la alabanza a Dios por mi sanidad, yo estoy determinado en ser sanado por el poder de Dios. Yo estoy determinado en vivir una vida cristiana. Yo estoy determinado en caminar en paz con Dios. Yo estoy determinado a hacerlo. No me interesa lo que mi madre diga, lo que la iglesia diga, lo que el pastor diga, lo que cualquiera diga, lo que el mundo diga. Yo estoy determinado. Esa es la sencillez de mi corazón. Entonces ustedes van a llegar a algo. Entonces, cuando Elías vio que él estaba determinado a obtenerla, Elías vio que Eliseo estaba determinado, entonces le dio la promesa. Ahora, la promesa era, si tú puedes verme cuando me vaya, si tú puedes verme cuando me vaya. Ahora, dependía de Eliseo, él quería escuchar la promesa, así que él obtuvo la promesa. Ahora, hay un sí en ello. Si tú puedes verme cuando me vaya. Ahora, si usted está enfermo en esta mañana y usted quiere ser sanado, yo puedo probarle a usted que Cristo le dio la promesa. La promesa es suya, si puede creer. Si puede creer, no sea derrotado. Párrafo 33. Ahora, Eliseo se envolvió en el manto de Elías, el profeta, que marcha de conquistador. Cómo caminó pisoteando hasta el cielo como un conquistador. Él había escuchado la promesa. Él sintió el poder. Él estaba caminando como un guerrero directo al Jordán. Alabado sea Dios, amigo. Cada creyente en esta mañana que está vestido en la justicia de Cristo está caminando vestido con el manto hacia el Jordán. Correcto. Que vengan bombas atómicas. Déjenlas como vengan. Nosotros estamos vestidos y caminando como vencedores. Amén. Yo, no temáis. Yo he vencido al mundo. Sí, Señor, recuerde que yo he vencido al mundo. Entre corchetes, el hermano Branham palmea sus manos dos veces. Cristo dijo. Eliseo iba caminando con un manto de segunda mano, aún como un conquistador correctamente yendo al Jordán, hermano. Permítame decirle esto a usted con respeto. No se ponga el manto de alguien más que está todo carcomido por la polilla de dudas, en donde todas estas derrotas y supersticiones y altas y bajas han hecho hoyos en ella y se están goteando por donde quiera. Usted póngase el manto del conquistador, Cristo. No confíe en su iglesia, quien una vez enseñó salvación por el bautismo del Espíritu Santo, quien una vez enseñó sanidad divina y ahora la niega, todo carcomido por la polilla de dudas y todo lo demás. Póngase el manto de él, quien nunca perdió una batalla, porque usted va rumbo al Jordán. Amén. Párrafo 34, por último. Ahora, él tenía un manto de segunda mano, eso es verdad. Y mucha gente en esta mañana tienen puestos mantos de segunda mano. Pero cuando él llegó al Jordán, él comprendió que el manto de por sí no haría la obra correcta. La obra correcta. Y la iglesia, la metodista, bautista, la pentecostal, la presbiteriana. O tenemos escuelas.
para tenemos todas las éticas de la Biblia bien aprendidas, tenemos todos los mantos tejidos correctamente, las promesas, las tenemos todas, o estamos bautizados por inmersión y somos muy apostólicos, tenemos puesta la fe apostólica, creemos en sanidad divina, creemos en Dios, creemos en los poderes de Dios, hemos sido bautizados en la Biblia de la manera que la Biblia lo dijo. Hemos recibido el Espíritu Santo, hemos hablado en lenguas, hacemos todo eso. Pero hermano, si eso es la única cosa que usted necesita, usted también encontrará que algo le falta cuando llegue al Jordán. O usted puede ser enseñado, usted puede ser inteligente, usted puede tener un DD de doctor en divinidad, usted puede tener un DF, doctor en filosofía, usted puede tener todo eso. Usted tiene sus bendiciones, usted puede tener toda clase de grados, usted puede tener el manto de la iglesia metodista sobre usted, usted puede tener el manto de la iglesia pentecostal sobre usted, usted puede tener el manto de las asambleas de Dios sobre usted, o el de los unitarios, o el de los trinitarios, o cualquiera que pudiera ser. Es únicamente un manto de segunda mano. Para empezar, correcto. Hecho de dogmas de algún hombre que ha sido elaborado de esa manera, y aunque usted, amén hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura, continuamos con el glorioso mensaje, un manto de segunda mano. Hermana Lidia, Dios le bendiga, continúe en los párrafos 35 al 38. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, un manto de segunda mano del 25 de noviembre de 1956, párrafo 35. De acá no. Haya sido un cristiano y la iglesia haya sido cristiana y ciertamente vestida con el manto. Pero cuando Eliseo parado visible ante todos los profetas y críticos alineados en toda la ribera, mirando qué haría él, y he aquí que viene caminando con el manto de Elías sobre él. Oh hermano, aleluya, en otras palabras, él ha sido enseñado, él es educado, él es sumiso. Él cree, no hay nada mal en él. Él va hacia el Jordán. El mundo lo está viendo. Oh, Dios, ¿cómo necesitamos eso hoy? Con tantos escolares enseñados y educados, con tantos hombres que pueden romper esa Biblia a pedazos y juntarla. Matemáticamente, muchos hombres que pueden hacer grandes cosas por la enseñanza que conocen. Historias bíblicas detalladamente que pueden decirles a ustedes la hora en que el candil fue prendido y la hora en que se apagó. Ellos pueden decirles a ustedes todas estas cosas. Y ellos están, ellos tienen el bautismo en agua, ellos tienen el bautismo espiritual, el manto como ellos lo llaman. Ellos tienen todo puesto en orden. Así también hizo Eliseo, pero cuando él llegó al Jordán para encarar al mundo crítico, que clamó él, ¿en dónde está el Dios de Elías? ¿No fue el manto de Elías que lo hizo? ¿Fue el poder del Dios de Elías el que lo hizo? Y la cosa que el mundo necesita en esta mañana es el poder de Dios de Elías. Usted pudiera haber hablado en lenguas y gritado y corrido por todo el piso, pero lo que necesitamos es el poder de Dios de Pentecostés para producir las vidas y cosas que fueron vividas en ese día, en el poder apostólico, un manto de segunda mano. Estuvo bien, pero él necesitó un llamamiento fresco de Dios en su corazón. Él necesitó una unción fresca de Dios. Él usó un manto de segunda mano cuando llegó al río, pero él necesitó un llamamiento nuevo de primera mano de parte de Dios,
un poder de primera mano de parte de Dios para hacer el milagro. 37. Y mi hermano, no tenga miedo de pedirle a Dios cualquier cosa. Usted debe demandar a Dios o pedirle a Dios todo lo que Él ha prometido. Porque si yo estoy presentando a un Dios que es omnipotente y todopoderoso, y si yo soy un siervo de Dios, debo de hacer las cosas de Dios. Y si yo hago las obras de Dios, debo demandar de Dios para traer estas cosas a suceder. Porque Él está demandando de mí para producir lo imposible. Tengo que pedirle, tengo que invocarlo y permanecer allí y decir, Dios, tú lo prometiste, así también usted, toda persona. Recibiréis poder, Hechos 1:8. Después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, después que usted es vestido como un cristiano, después que su fe se ha asentado en Cristo, entonces usted recibirá poder allí, lo tiene usted, sí. Y hermano, hermana, cada uno de ustedes en esta mañana, permítame decir esto antes de orar por los enfermos, permítame decir esto con la ayuda de Dios. Ustedes oren por mí. Hace 10 años me paré en esta plataforma predicando de David y Goliat. Ahora no es un Goliat el que me impidió. Dios lo mató delante de mí, pero la cosa que me impidió fue la falta de la fe, la falta de algo que yo sabía, que estaba alrededor. Y en esta mañana, delante de este pequeño tabernáculo, otra vez, estoy clamando, ¿dónde está el Dios que dio esta promesa? ¿Dónde está el Dios que me encontró con esto allá lejos? Preséntate y dame valor, dame fuerza, dame una mente determinada, sin importar lo que venga o vaya. Si se mira oscuro o si se mira, como sea que se mire, seguir adelante. La promesa es verdadera. 38. Y hermano, hermana, uno de estos días para ustedes, amigos pecadores, aquí en esta mañana, y a ustedes, personas que están tratando de personificar cristianismo, usted puede pertenecer a una iglesia, eso está muy bien. No tengo nada que decir en contra de eso, nada en contra de su fina educación escolar o en contra de su teología. Yo no tengo nada en contra de eso, pero, ¿en dónde está el Dios? Después de todo, no fue Elías quien abrió ese río, no fue su manto. Eliseo lo tomó de sus hombros, él lo dobló exactamente de la misma manera que lo hizo Elías. Pero cuando él empezó a tratar de mecerlo, no había poder allí. Entonces él clamó sabiendo que Dios está en alguna parte. ¿En dónde está ese Dios? ¿En dónde está él? Entonces algo debió de haber impresionado al profeta. Pues él mencionó ese manto y golpeó el agua y lo abrió de punta a punta y delante del clero de ese día, delante de los críticos de ese día, él cruzó el Jordán al igual que Elías lo hizo antes que él. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano. Continúa, hermana Violeta. Dios le bendiga en los párrafos 39 al 41. Continuando con el mensaje, un manto de segunda mano del año 56. Párrafo 39. Necesitamos las enseñanzas de Nemoceso. Necesitamos al Dios Elías. Necesitamos el poder del Dios de Elías de regreso a nuestra iglesia. El poder para mantenerla allí y llamar la palabra de Dios correcta. A pesar de todo, y estamos cada uno aquí en esta mañana, como seres humanos,
en nuestro camino al Jordán. Y cuando él llegó al Jordán, usted va a llegar allí. Una de estas mañanas o una de estas noches, cuando él llegó al Jordán, él iba caminando como un conquistador. Pero cuando él llegó al Jordán, eso hizo la diferencia. Él tenía un manto de segunda mano sobre él, el otro hombre. Lo había usado, pero era un manto y él sabía lo que era el hombre que usó el manto. Hermano, hermana, una de estas mañanas yo tengo que ir al Jordán. Estaba pensando esta tarde, vamos a ir con él, hermano, hermana Rip. Y no se olviden de ellos. Este es su aniversario de las bodas de oro. Creo que la iglesia va a tener una cena con ellos. Estaba meditando el otro día. 50 años y los veo bien, avejentados y afligidos. Yo pensé, si yo tengo 47 años de edad, ellos ya tenían 3 años de casados antes que yo naciera. 47 años, yo estoy caminando hacia el Jordán. Amén. Tengo que ir. Tengo que llegar allí. Voy a llegar allí. Amén. Puede ser que un accidente en el camino. Pueda que me estrelle en un avión. Puede que disparen un dardo del diablo en alguna parte y morir. Y no sé cómo voy a partir, pero hay una cosa que sé, que partiré y estoy caminando hacia el Jordán. Amén. Pero cuando llegue allí, yo quiero saber una cosa, que tengo puesto un manto de segunda mano. También yo no confío en el mío, porque no es bueno. Pues tan pronto como Eliseo recibió el manto de Elías, él rompió el suyo en pedazos y lo tiró. Así fue cuando encontré a Cristo. Me rompí a mí mismo, mis propias ideas, mi propia necesidad, mi cosita insignificante. Yo pensé cuando yo era un predicadorcito bautista. Yo era alguien, pero lo rompí. Me puse su manto y cuando yo llegué al Jordán, yo quiero encontrarme en su manto. Él seguirá eso y un día llegaremos allí. Amén. Pero oremos por un momento. Padre Celestial, mientras vamos en nuestras marchas al Jordán en esta mañana, como conquistadores algún día tenemos que presentarle algo al Jordán. Eso es a la muerte. ¡Oh, qué cosa tan horrible! Será una separación de Dios. No podemos cruzar. No, pero Eliseo, cuando él llegó allá, él tenía puesto el manto de Eliseo, el manto de Elías. Y cuando él se quitó el manto de Elías, el hombre que había sido agradable ante tus ojos, y tú lo habrías aceptado, levantado al cielo contigo. Eliseo estaba usando su manto, así que él le presentó el Jordán, muerte, el manto de Elías, y fue aceptado. El Jordán se abrió y él cruzó. Amado Dios, algún día tenemos que llegar. No podemos presentar nuestras buenas obras. No tenemos ninguna. Nosotros no podemos presentar nada en el mundo. Yo ni siquiera deseo algo para tratar de presentar. Pero yo confío completamente en los méritos de Jesús. Tú lo aceptaste a él y lo levantaste de la muerte.
Él fue traído dentro de la presencia de Dios y allí habitará para siempre. Amén. Y Dios, yo quiero presentarte a ti. Yo creo en Él y que lo amo a Él. Y por su gracia, Él nos ha vestido con su manto. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes ahora en este día de batalla y en donde los hombres de Dios deben hacer las obras de Dios. Te pido que tú nos dejes tomar el manto de Cristo, el poder del Espíritu Santo y clamar por el Dios que vivió en él. Concédelo en el nombre de Jesús. De Cristo te lo pedimos. Amén. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. La lectura, hermana Violeta. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano. Hermana Erika, tenga el privilegio de concluir con este glorioso mensaje en los párrafos 42 al 44. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, un manto de segunda mano. Párrafo 42. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto en esta mañana si hay aquí una persona que está tratando de caminar al Jordán sin tener puesto este manto. Si hay una persona que no tiene el manto de Jesucristo en ella y piensa que fue usada una vez por el Hijo de Dios, me pregunto si usted no tiene eso pues en esta mañana, si usted levantaría su mano a Dios y diría, amado Dios, en esta hora lo quiero aceptar ahora. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más levantaría su mano? Dios le bendiga, hijo. ¿Alguien más levantaría su mano? Dios le bendiga. Muchachito, Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más levantaría su mano? Dios le bendiga, señor. Allá atrás, párrafo 43. Solamente dígalo. Con la ayuda de Dios en esta mañana, yo quiero dejar mi propia justicia, mis propias ideas y mis pensamientos de placeres y gran tiempo, y el pecado en el que he vivido. Y yo quiero que Cristo ponga su manto sobre mí en esta mañana para que yo use su manto. Yo sé que es perfecto. Dios le bendiga, hijo. Alguien más diga y solamente levantaré. Usted levante su mano y diga, quiero ahorita aceptar al Espíritu Santo en mi vida. Quiero ser envuelto en su justicia. Ese día cuando llegue allí, yo no me presentaré a mí mismo y diré, bueno, usted sabe, yo le compré carbón a alguien. Yo hice esto. Eso está bien, eso está muy bien, pero eso, algo tuvo que morir para que usted viviera y únicamente a través de eso, de ese acto, usted puede ser salvo. ¿Levantaría su mano? Diría, Cristo, yo ahora dejo mi propia voluntad. Yo acepto tu voluntad. Quiero que tengas misericordia de mí cuando llegue al fin de mi camino. Muy bien, Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, muy bien. Vamos a orar ahora. Párrafo 44. Ahora, justo Padre Celestial, algunas 7, 8, 10 manos fueron levantadas. No sé sus vidas, pero tú sabes todo acerca de ellos. Yo no sé, pero ellos están hoy en necesidad y entiende que están en necesidad y están dispuestos a venir y aceptar ayuda en tiempo de tribulación para ver que la gran hora está ahora a la mano. Las bombas atómicas, las grandes cosas que están esperándonos. Y yo pido, Padre Celestial, que bendiga a estas personas y hoy pon tu mano sobre ellos. Quita toda su iniquidad y duda y haz que tiren sus mantos de justicia propios carcomidos de polillas, en donde las langostas y los grillos y las polillas de supersticiones y vida de iglesia lo han carcomido y ellos no podrán sostenerse por más tiempo. Haz que lo tiren y extiendan la mano y tomen el manto del Señor Jesús. Diga, yo confío en Él, yo me envolveré, no en mi justicia, no en mis propios pensamientos, pero desde este momento en adelante estoy confiando en ti. Concédelo que lo reciban, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos. Es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes. De esta manera hemos concluido este mensaje, un manto de segunda mano, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de noviembre del año 1956. Glorioso mensaje. Vamos a pasar de inmediato al siguiente mensaje titulado Un profeta avergonzado. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 25 de noviembre del año 1956. Esto fue ya en la noche. Voy a iniciar en los primeros párrafos 1 al 4. Mensaje Un profeta avergonzado. Párrafo 1. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Entre paréntesis, Esdras 9:6. Ahora que el Señor añada sus bendiciones, el tema de un profeta avergonzado. Esta mañana estuvimos extasiados con un profeta que traía puesto un manto de segunda mano. Y nosotros sabemos esta noche, desde la Escritura en esta mañana, que nosotros mismos traemos puesto un manto de segunda mano. Nosotros, el manto. Y yo estoy tan contento que sí es un manto de segunda mano, ya que este manto que ahora traemos puesto en Dios ha sido contado como por justicia por medio de Cristo Jesús. Y nosotros no estamos tomando el manto apolillado de alguna teología del hombre que ha sido carcomido por polillas y grillos y demás, diciendo que los días de los milagros han pasado y que no hay tal cosa como la omnipresencia del Espíritu. Ahora, pero nosotros tenemos puesto un manto de su justicia. Amén. Párrafo 2. No en nuestra propia habilidad, pero en la habilidad de nuestro Señor Jesús. Y cuando baje al Jordán, yo quiero tener puesto su manto, confiando en el de él. Y la gran sombra de la puerta que está puesta delante de todos nosotros, llamada muerte. Cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un latido más cerca a esa gran brecha por la que cada hombre y mujer debe pasar. Y cuando llegue yo a esa brecha, junto con ustedes, creyentes, estoy tan contento de saber que yo no voy a ir allí con esto en mi corazón y mente, que yo he hecho alguna cosa grande. Yo voy allí confesando y sabiendo que yo soy un pecador, y sabiendo esto, que yo mismo quiero arroparme con los mantos de su justicia, con este testimonio, que yo lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando él llame de entre los muertos, yo quiero salir. Párrafo 3. Ahora nuestro escenario y drama están establecidos para nuestro texto de otro día en Israel, que fue como algunos cientos de años después del tiempo de Elías. Muchos altibajos se habían presentado en el reinado de Israel. Y ahora estamos en la escena esta noche. En esta mañana estábamos en la escena donde había mucha imitación carnal. ¿Cómo es que allí en la escuela de los profetas ellos estaban siendo instruidos para ser profetas? ¿Y qué ignorantes eran al grado que ni aún podían entender el poder de Dios? Ellos pensaban que el poder había levantado a Elías y que lo había dejado caer por allá en un monte, y enviaron un grupo de rescate para buscarlo, cuando Eliseo sabía perfectamente que Dios se lo había llevado a la gloria, pues desapareció. Dios se lo había llevado, y él escapó la muerte al irse a casa con Dios en un carro de fuego y con caballos de fuego. Y entonces vimos que sus seminarios y sus obras de su propia teología no funcionaron. Se requería la elección y el llamamiento de Dios para ser un profeta de Dios. Párrafo 4, por último. Y ahora esta noche encontramos a Israel en un estado caído, decaído. Israel tenía sus altibajos. Era un mismísimo tipo de la iglesia hoy día. A veces ellos estaban en las azoteas y la próxima vez estaban abajo en el valle.
Eso es lo que se necesita para hacernos apreciar lo bueno. Eso es lo que llaman la ley del contraste. El hombre negro de África nunca sabía que era negro. Su piel, hasta que vio a David Livingstone y dijo, entonces se dio cuenta que su piel era negra porque la de David Livingstone era blanca. Es un contraste. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar un día si no tuvieran una noche. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar la luz del sol si no tuvieran un día nublado. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar la justicia a menos que hayan tenido alguna injusticia. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar una buena salud a menos que hayan tenido alguna salud grave o alguna delicada. Son solamente esas. Y esa es la razón por la cual yo creo que apreciaremos tanto el cielo y es debido a que vivimos en la tierra una vez. Y yo creo que la ley del contraste, la razón que apreciamos tanto el Espíritu Santo en esta noche es debido a que vivimos tanto tiempo en una iglesia que nos dijo que no había tal cosa. La razón que lo apreciamos en esta noche es debido a que hemos tenido el otro lado. Y así es como Dios ha dispuesto que sea por cuanto su pueblo ha tenido sus altibajos. Ustedes nunca sabrán cómo apreciar la cumbre de una montaña a menos que hayan estado en el valle. Y así que ustedes no sabrán cómo apreciar agua buena a menos que hayan bebido alguna mala alguna vez. Y entonces ustedes por todo el trayecto es una ley del contraste. Amén, gloria a Dios. Continuamos con este glorioso mensaje. Un profeta avergonzado predicado el día 25 de noviembre del año 1950. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 5 al 8. Amén, hermanos y hermanas. Mensaje: un profeta avergonzado. Párrafo 5. Ahora, Israel estaba en uno de sus estados de caída. ¿Y qué cosa habían hecho? Ahora, Israel era un pueblo elegido y seleccionado. Había escogido a Israel para un propósito, es para que la sangre de Israel fuera la corriente sanguínea más, pues de ese linaje vendría el Mesías. Por todo el Antiguo Testamento, Dios se apareció en el hombre, Abraham, como un creyente de la fe. David, él se apareció. José, él se apareció en Moisés como profeta, y él apareció por todas las edades en los profetas. Él siempre se dio a conocer a sí mismo en hombres, en parte. Por los profetas, sacerdote, legislador, pero en Cristo... Él habitó en la plenitud de la deidad corporalmente, sabiendo que este espíritu dar finalmente un lugar en cuanto a Elías. Él era un hombre de la justicia de Dios. Él era un tanto que uno tenía que alinearse o irse. En todas cosas Dios se re, pero cuando él vino a Cristo, él era perfecto. Toda la plenitud de la deidad corporalmente reposó en Cristo. Amén. Párrafo 6. Y Dios se representó a sí mismo una vez, anticipadamente, en la plenitud, en el libro de Génesis, en el orden de Melquisedec, que fue sin padre, sin madre, sin principio de días, ni fin de años, ni fin de vida. Y él era un sacerdote, el rey de Salem, un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, que fue sin principio o sin fin. No era más que la prefigura del Señor Jesucristo, por cuanto él era el rey de que es el rey de paz, que es el rey de Jerusalén.
y él estaba prefigurado. Aún el patriarca Abraham le pagó diezmos. Él era una prefigura de la venida del Señor Jesús. Él mismo, el mismo Melquisedec, se encontró con Abraham en el encinar antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y se encontró con él después de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le pagó diezmos de todos los despojos que había tomado del rey. Todas estas cosas son sombras, tipificando a Cristo. Y ahora, todas las sombras de los santos del Antiguo Testamento, sus altibajos, era una sombra y tipo y ejemplos para nosotros hoy día. Párrafo 7. Ahora, nos damos cuenta que Israel no tenía que mezclar el matrimonio. Su matrimonio tenía que ser entre ellos mismos. Ningún israelita habría de casarse con una gentil, pero habrían de mantener su corriente sanguínea pura. Y aún hasta este día, creo yo que la corriente sanguínea judía es la sangre. La corriente sanguínea más pura sobre la faz de la tierra hoy día es la del judío. Ellos todavía siguen buscando ese Mesías, pero nosotros sabemos que él ya ha venido y sus ojos fueron cegados para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de arrepentirnos mediante Cristo. Ahora, durante el tiempo del reino de Esdras, los hijos de ellos habían salido a tomar las mujeres moabitas y habían tomado mujeres de entre los amorreos, los fereceos y de muchas otras. Y no solo se habían casado con ellas, pero estaban cometiendo fornicación entre ellas, impureza y contaminando la misma corriente sanguínea, lo cual es la corriente de vida. ¿Y qué cuadro tenemos hoy día de nuestras iglesias? De la manera que están apostatando de la plomada antigua que Dios estableció para la iglesia, los preceptos por los cuales habríamos de vivir. La iglesia está cometiendo fornicación con el mundo. Se ha ido a donde el mundo y ha empezado a coquetear con párrafo 8. Ahora, esto avergonzó tanto al profeta, al grado que cuando él apareció ante Dios, su rostro se sonrojó. Cuando él al principio oyó acerca de esto y vio el decaimiento moral del pueblo, le dolió tanto que se sentó y se ungió. Se arrancó el pelo de su cabeza y de su barba y estuvo angustiado delante del Señor en oración. Entonces, cuando el sacrificio de la tarde fue ofrecido, él entró en el templo y se postró de rodillas y se avergonzó delante de Dios por los pecados del pueblo. Ahora, él no se avergonzó por la zona roja de prostitución. Él no se avergonzó por los bebedores de licor en el pozo del infierno, aunque eso es malo. Él se avergonzó por causa del pecado de los elegidos. Y lo que necesitamos hoy día son más profetas con lo suficiente en su corazón para avergonzarse en la presencia de Dios por los pecados de la gente que se llama a sí misma el pueblo de Dios. Y haciendo lo que desgracia hemos traído nosotros a este lugar, la moral de nuestra gente. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina. Continuamos con el mensaje. Un profeta avergonzado, predicado el día 25 de noviembre del año 1956. Continúe, hermana Tamar, con la lectura en los párrafos 09 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Espera un momentito, hermano. Con el mensaje, un profeta avergonzado. Del párrafo
9, del párrafo 9. Este no es un tema fácil del cual hablar. Pudiera pensar de muchas otras cosas que eran más fáciles de hablar, pero hermanos, si alguien no se para este día pecaminoso y adulterino en cual vivimos y llama lo negro negro, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Alguien tiene que decirlo? ¿Alguien tiene que ponerlo delante del pueblo? Tal vez Esdras no quiso hacerlo, pero estaba en su corazón. Cuando ustedes ven a un siervo ponerse tan sincero al grado de este sobre su rostro con sus manos levantadas orando a Dios y avivamiento, y avergonzado a causa de la iniquidad del pueblo, entonces ustedes van a ver un avivamiento a empezar. Un hombre no puede estar postrado en la presencia arrepentimiento que se le pide tanto descendencia y de de unción y poder para dar principio a movimiento allí entre esa gente. ¿Sí? Y hermano, ya. Entonces, un hombre no puede estar prostrado en la presencia de Dios. Una iglesia no puede quedarse en la presencia de unción y poder para dar principio a un momento. Presencia de Dios bajo arrepentimiento sin que en el Espíritu Santo descienda y de unción y poder para dar principio a un movimiento allí entre esa gente. Simplemente tiene que ocurrir. Muéstreme a un hombre, muéstreme a otro calvino. Knox, Finney, Sankey o cualquiera de ellos que sintiera la carga del pueblo, que se postrara sobre su rostro y clamara y orara delante de Dios. Mándennos a Juan Smith de la Iglesia Bautista otra vez, quien oraba toda la noche por la iniquidad del pueblo, hasta que sus ojos se cerraban de tan hinchados a la mañana siguiente por llorar tanto, al agrado que su esposa la conducía a la mesa y le daba desayuno a cucharadas. Muéstrame un Juan Wesley otra vez en un tizón arrebatado del fuego y yo les mostraré a ustedes un avivamiento. Para el podio. Lo que estamos haciendo hoy es darle palmaditas en la espalda. Le estamos llamando esto y aquello a un avivamiento cuando no hay movedora entre el pueblo, pero no hay avivamiento. Ellos tenían un grupo religioso en ese día. Ellos tenían conmociones en ese día, pero necesitaban un avivamiento. Miren, mi amado hermano y hermana, la moral de esta nación han decaído tanto que haría que un perro se avergonzara, haría que un perro de casa se sonrojara si pudiera hacerlo, o sea, por las inmoralidades de nuestra gente. La gente aún hace años, las cosas que hemos, lo que la nación ha hecho, las cosas que la gente ha hecho, todo es a causa de la falta de oración. La iglesia que no solía creer en los cines no permitiría a sus hijos que fueran al cine. Ellos rechazaban el cine y hoy en día pues ellos tienen el cine en su propia casa. Cada casa tiene el televisor. Cuando se solía pensar que era malo beber cerveza. Cuando se solía pensar John Barleycorn, qué hombre tan vulgar fue él, personificación del licor de maíz. Hoy en día,
un 60% de cristianos así llamados deben una copa social por lo menos una vez al año. Luego tienen sus parandas para y por ahí en la Navidad cuando festejan es debido a que ellos han adoptado la educación para tomar el lugar de la salvación. Nunca lo hará. Lo que necesitamos nosotros es un avivamiento. Amén, hermana Tamar, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, un profeta avergonzado. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 11 al 14. Continuamos con el mensaje de un profeta avergonzado, predicado el 25 de noviembre de 1956. Párrafo 11. Nos ponemos un plasto para caballos y nos quitamos, y nos los quitamos. Otro emplasto para calles y nos los quitamos, y aún así encontramos el dolor allí. Lo que necesitamos hoy día no es una regeneración social, no se trata de charlas intelectuales. Lo que necesitamos hoy en día es una transfusión de sangre chapada a la antigua, enviada de Dios desde el cielo. Los emplastos para los callos no harán ningún bien. Nosotros estamos anémicos, necesitamos una transfusión de sangre. Necesitamos regresar al evangelio antiguo que requiere un arrepentimiento delante de Dios y no una profesión de ojos secos y de apretón de manos, sino un avivamiento del Espíritu Santo enviado de Dios con la posesión de la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo dentro de cada corazón humano. Necesitamos un avivamiento que empiece en la iglesia y que recorra por la nación de un lado a otro. Moriremos, perecemos, estamos acabados sin este tipo de avivamiento. Estoy tan hastiado de ver estos pequeños e insignificantes avivamientos, así llamados de Hollywood, donde la gente viene y se conmueve emocionalmente por un par de horas, o un día o dos, o una semana o dos, y salen, y eso es todo lo que es. Hermano, usted puede estar ser conmovido por un avivamiento. Usted puede tener emoción. Usted puede tener buenas intenciones. Todas estas cosas están bien. Pero no necesitamos eso hoy. Nosotros necesitamos un bautismo del Espíritu Santo para cambiar la emoción y el intelecto y las opiniones, los hábitos, la vida de la gente y colocarlos de nuevo en el camino correcto otra vez. Fuera de una transfusión del Calvario, todas nuestras reformas no harán ningún bien en lo absoluto. Párrafo 12. No necesitamos la ONU. Tenemos una ONU allí. ¿Qué es lo que hacen? El nombre de Dios nunca es invocado. Tienen miedo a invocarlo. Se preguntó en una ocasión por un grupo de clérigos por qué ellos no tenían oraciones. Ellos dijeron, puede que ofenda a alguien más, uno de aquellos que no cree en Dios. Lo que necesitamos es un avivamiento. No importa a quién ofenda, nosotros tenemos que predicar el evangelio y llamar a los negros negros. Correcto, yo no les diera ni 10 centavos por algún programa que no incluyera a Dios en él. Sea que fuera de la ONU o los cuatro grandes o quien fuera. Hasta que esta nación despierte y se dé cuenta que estamos muriéndonos sin la sangre del Señor Jesucristo, hasta que individuos despierten a la causa por la cual nos estamos muriendo, que nos estamos muriendo es porque no tenemos lo original, el camino, el remedio que Dios nos dio en el Calvario. Párrafo 13. Con razón, ¿qué hace un hombre Con razón, un real verdadero predicador mira sobre su congregación y trata de conducirlos ante el trono de Dios y visita sus hogares y los encuentra fumando cigarrillos, contándose chistes sucios unos a otros, entreteniéndose en el patio de atrás con fiestas de cerveza, caminando en las calles, sus doncellas de edad media y demás. Y aún la abuela con pantaloncitos cortos, la madre en la calle con un bebé en un brazo,
vestida lo suficiente provocativa como para llamar la atención de cualquier contrabandista que anda en la calle. Y llamándose cristianas, haría a cualquier verdadero hombre de Dios avergonzarse al traer a tal persona a la presencia de Dios. Correcto. Párrafo 14. Y todo esto de unirnos a la iglesia y el obtener una mejor clase ha llegado a ser una tontería. Lo fue en aquel día y lo será en este día. Regresemos a Dios, no con una inyección de educación, no con una inyección de reforma religiosa, no con una inyección de algún tipo de teología hecha por el hombre, sino con un bautismo del Espíritu Santo chapada a la antigua y enviado de Dios, del cielo, con una experiencia pentecostal que quema toda carnalidad y la reemplaza con la joya que Dios había puesto que estuviera allí, de un hijo e hija de Dios. Hasta que hagamos eso, hermanos y hermanas, todavía tenemos mujeres con cabellos cortos. Todavía tendremos mujeres con cabellos cortos, maquilladas, con apariencia sexual, y hombres bebiendo, fumando y dándose y llamándose cristianos, debido a que no saben algo mejor. En su corazón está la raíz de carnalidad, allí, y necesitamos una limpieza de iglesia, desde el sótano hasta el púlpito. Amén. Y eso es correcto. Lo que necesitamos hoy día son algunos profetas avergonzados. Dios, a veces las personas vienen en la fila de oración para que se oren por ellas y parece como que van a una casa de prostitución. Eso es correcto. Vienen a predicarle a Dios algo y pareciéndose a Jezabel. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de casa y un calentamiento del corazón de parte de los profetas de Dios, quienes se pararán en el púlpito e identificarán la cosa y que dirán lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que predicarán el evangelio sin compromiso, al punto que los pecadores se postren en el piso y lloren hasta que Dios envíe el Espíritu Santo para limpiar su vida. Amén. Nosotros sabemos que eso es correcto. Correcto. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 15 al 17. Dios bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. No hace mucho prediqué aquí y dije que toda mujer... No. El mensaje, un profeta avergonzado, del párrafo 15. No hace mucho prediqué aquí y dije que toda mujer en esta ciudad era culpable de una forma u otra. De adulterio lo son. Las mujeres van al centro aquí y casi no pueden comprar un vestido sin que pareciera que las vertieron en él. Yo no estoy aquí para esta, es mi propia iglesia. Yo tengo derecho de predicar lo que el Espíritu Santo me dice que predique. Correcto, permítame decirle, yo no la estoy criticando, mi hermana, pero no es cierto que el Espíritu Santo le enseña diferente. Si no lo hace, me temo que usted no recibió el Espíritu Santo. Eso es correcto. El Espíritu Santo no es gritar. El Espíritu Santo no es danzar. El Espíritu Santo no es hablar en lenguas. El Espíritu Santo es justicia. Dios, danos un avivamiento del Espíritu Santo de la justicia enviadas por Dios. ¿Qué no se dan cuenta que cuando usted se viste así y camina por la calle y los hombres la miran de una forma indecente, que en julio puede que usted sea tan pura como el lirio en la presencia de su esposo, pero... ¿Sí, hermano? Que en el juicio usted será culpable de cometer adulterio con el tipo al cual usted se presentó. Con razón haría que una persona se avergonzara con razón, como él. ¿Cómo le afectará a Dios cuando la Biblia dice que en el principio se arrepintió de haber hecho al hombre? El corazón de Dios se arrepintió de
de haber hecho al hombre cuando él los miró en los días antes de la destrucción del diluvio. ¿Qué ocurrió? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, eran una perversión, era una mezcolanza sexual. Fue eso mismo lo que he hecho fuera a los hijos de Dios del huerto del Edén. Fue eso mismo lo que impulsó el juicio de Dios para traer paz sobre la tierra. Fue eso mismo lo que causó que ellos fueran destruidos. Fue esa misma mezcolanza entre mujeres y hombres que causó Sonda y Gomorra, Sodoma y Gomorra, se hundieran en el fondo del mar, muerto. Fue dicho por los profetas, fue dicho por el Señor Jesús, como fue en esos días, así será antes de la venida del Hijo de Dios. Miramos hoy día y vemos que la iglesia está tomando su ejemplo, no la Biblia de Ruth y no de Noemí, Ruth y de Noemí, no de Sara de la Biblia, pero ellos están siguiendo el ejemplo a unas mujeres en la iglesia de Hollywood y de la escoria del diablo. Y cómo es que nuestra misma gente, quien se dice ser discos de Elvis Presley, o cual sea su nombre, no es una de las personas más engañadas y poseídas. ¿Y cómo es que nuestra misma gente, quien se dice ser cristiana, sale por ahí y aprende los modos de este hombre malvado? Esos discos de Elvis Presley, o cual sea su nombre, es una de las personas más engañadas y poseídas del diablo que yo jamás haya oído en mi vida. Arthur Wood. Y tales como esos, y escuchar esa clase de tonterías en sus radios y rehusar oír el sermón del Evangelio predicado y la Biblia, Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Qué clase de espíritu tenemos entre nosotros? Eso es correcto. Con razón, el profeta de Dios se avergonzó delante de él, del Señor. Él sabía que eso era justicia y él sabía que eso era injusticia, y él se separó y presentó la causa y le dijo a Dios: somos injustos, y si lo somos, amigos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Israel. La lectura, continuamos con el mensaje: un profeta avergonzado. Continúe, hermana Rosalia, en los párrafos 18 al 21. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, un profeta avergonzado, párrafo 18. Hasta que podamos regresar a ese lugar de una transfusión de sangre, ya dejen de ponerse emplastos, ya dejen de ponerse ungüentos. La sanidad no puede venir a menos que la corriente sanguínea esté bien. Esa es la razón por la cual el pueblo tiene diabetes. Si uno alguna vez llegara a cortarse, probablemente nunca se sanaría. ¿Por qué? Porque los verdaderos glóbulos rojos están comidos. Y toda la iglesia ha llegado a ser diabética. Y cada cortadita que resulta, en vez de seguir adelante, ustedes se sacan la costra.
no puede sanar egoísmo, codicia, inmoralidad y todo lo demás que se encuentra en el calendario de Dios, de cosas malas. La iglesia está aprendiendo esos hábitos, hombres bebiendo, fumando, contando chistes sucios, las mujeres cortándose su cabello, usando maquillaje, haciendo todo tipo de cosas, vistiéndose inmoralmente para mostrarse ante la gente. Todas esas cosas son debido a que hay una carencia de la sangre del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de toda injusticia. Amén. Puede que eso parezca duro, seguro que es duro, pero es la verdad. Si no emitimos los juicios del Dios Todopoderoso, ustedes se van a hallar uno de estos días en una explosión atómica aquí, que lanzará toda alma ya a la eternidad para encontrarse con Dios, quien solo reconocerá la sangre de su Hijo Cristo Jesús. A mí me gustaría verlos venir bajo la sangre. Mi consejo para ustedes es que se pongan bien con Dios. Mi consejo para ustedes es, párrafo 19. Bueno, ¿por qué no podemos tener fe? ¿Por qué no podemos tener mayores sanidades que las que nosotros tenemos? ¿Por qué no podemos edificarnos sólidamente? Es debido a que estamos poniéndonos en plastos para callos, debido a que estamos poniéndonos curitas, poniéndonos pedazos de cinta adhesiva. Estamos tratando de cubrir la cosa en vez de decir que necesitamos una transfusión. Estamos sin la sangre. Estamos sin Cristo. No se dejen ser engañados. No dejen al diablo que les dé una palmadita en el hombro. Que digan, bueno, yo voy a la iglesia. El diablo va también. Eso es correcto. Claro que sí. Subió a donde Dios. Fue a la iglesia allá en el cielo. Subió ante el trono de Dios con los hijos de Dios y se sentó con ellos. Tuvo audiencia con Dios. Él le dijo, ¿dónde has estado? Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Allí es donde él había estado. Así que el diablo va a la iglesia. El diablo pertenece a la iglesia. El diablo actúa como un cristiano. Él es un engañador. Y así él no actuará como un cristiano. Y si él no actuara como un cristiano y actuara como una iglesia, no sería un engañador. Nadie podría ser engañado. Solo si ellos, si la diferencia fuera entre lo negro y lo blanco, es contrario uno al otro. Pero él, la Biblia dijo que sería tan parecido que engañaría aún a los escogidos, si fuere posible. Es el espíritu en el último día, amigos. Estamos allí. Párrafo 20. Es tiempo para que los profetas de Dios, oh hermano, para que los predicadores, si ustedes lo dijeran por toda la nación, cayeran postrados sobre su rostro. Miren, aunque hay 19 millones de iglesias bautistas, o sea, 19 millones de bautistas, mejor dicho, en América, 13 millones de metodistas, 11 millones de luteranos, 10 millones de presbiterianos, piedad, piensen en ello, y constantemente en los juegos de pelota, entretenidos, y los miércoles en la noche, y a veces los domingos por la noche, se quedan en casa para escuchar en la televisión y en la radio todo ese parloteo y chistes que ellos sacan de Hollywood. Su alma se recrea con ese tipo de cosas, cuando deberían tener su Biblia allá en algún lugar, postrados delante de Dios sobre sus rodillas, orando por los pecados del país. Y yo soy culpable juntamente con ustedes. Estoy decidido, con la ayuda y la gracia de Dios, si nuestro Dios me da la fuerza para hacerlo. Yo estoy resuelto a proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús hasta que la muerte me libere. Que Dios sea mi ayudador para hacerlo. Ayúdame en mi oración. Viendo las obras y viendo las cosas que he visto, yo a las que ustedes han visto y las que ustedes han visto, y todavía sí quedarnos atrás y llegar a ser un espiritualmente anímicos. 21. Este tabernáculo que es conocido por todo el mundo, este lugarcito de bloques de concreto situado en esquina, Dios los ha levantado delante de la nación, correcto. Pienso de lo que David una noche cuando dijo él,
Aquí estoy viviendo en una casa de cedro y el arca de mi Dios habita en una tienda. Él dijo, yo le edificaré una casa a él. Natán, el profeta, dijo, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Esa noche, Dios le apareció a Natán y dijo, ve y di a David, ¿quién eres tú, David? Tú eres, yo te tomé del redil de cuidar ovejas y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la nación. ¿Qué era este pequeño tabernáculo situado aquí? Algo insignificante y desechado, situado en la esquina de las calles 8 y Penn, hasta que casi ni Jeffersonville sabía en dónde estaba. Y la gente que viene aquí, y hoy Dios, por medio de su misericordia, los ha elevado a ustedes y los ha hecho un gran pueblo. Bombay, India, sabe dónde está este tabernáculo situado. Durban los conoce. Todas estas otras naciones, África sabe dónde está este lugar, la India, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Suecia, Europa, Asia, todos ellos, muy abajo en las islas de Tailandia, y allá todos ellos saben al respecto. Y Dios nos ha hecho un ejemplo para el pueblo y pensar entonces después que Dios ha hecho eso y nosotros nos damos la media vuelta y perdemos el tiempo en las cosas del mundo y llegamos a ser anímicos espirituales. Deberíamos ser el faro que está sentado sobre un monte, una luz que no se puede esconder. Oh Dios, yo soy tan culpable como el resto de ustedes. Lo que quiero decir, yo quiero un arrepentimiento chapado a la antigua, enviado por Dios, un llamado de regreso a Dios. Que cuando hombres y mujeres entren por esa puerta en muletas, ellos saldrán sin ellas. Que cuando los ciegos sean conducidos por la puerta, ellos saldrán viendo, que cuando los sordos entren sordos, ellos saldrán oyendo, que cuando los pecadores entren ennegrecidos y tiznados por el pecado, saldrán lavados en la sangre del Cordero. ¿Que no podemos hacerlo? Amén, hermanos. Amén, amén, Dios hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el glorioso mensaje, un profeta avergonzado, predicado el día 25 de noviembre del año 1956. A continuación, hermana Lidia, en los párrafos 22 al 25. Continuando con el mensaje, un profeta avergonzado, el 25 de noviembre de 1956, párrafo 22. Dios llamó a Israel y lo hizo un ejemplo. Dios nos llamó y nos hizo un ejemplo, pero nosotros hemos decepcionado a Dios y nos da vergüenza en la presencia de Dios solo pensar de las cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo es que Él nos ha sacado del redil? ¿Cómo es que Él nos ha hecho ser conocidos por todo el mundo? ¿Cómo es que le ha hecho cosas grandes por nosotros? Y, sin embargo, nosotros perdemos el tiempo y nos entremezclamos y salimos. Y no parece que somos sinceros. Ya no tenemos más oraciones y las cosas no parecen que caminan bien. Y estamos tratando de poner pequeños programas en plástico para callos, para calmar el dolor. Ustedes no pueden calmar el dolor a menos que obtengan una sangre buena y rica allí para sanar la cosa, ¿correcto? Si ustedes cortan un callo viejo, les dará diabetes y hará que le corten el pie. No traten de descartar esto y de omitir esto. Y poner un emplasto para callos en esto, pero lo que se tiene que hacer es enfrentarse sin rodeos a Dios y decir, Dios, soy anémico y yo necesito tu sangre. Amén. Que me limpie de todo mi pecado. Sí. Esa es mi oración, confío que sea la tuya. Piensen en estas cosas, amigo. 23. Uno de estos días es tan propenso que suceda antes que amanezca en la mañana, como que suceda 50 años de hoy. Una bomba cohete,
una de esas bombas de cobalto o de hidrógeno pudiera, toda la nación está en alerta. Ustedes lo vieron en el periódico el otro día, donde están requiriendo a la ciencia, al Pentágono, que responda a eso de los platillos voladores. No era un mito, no era algo imaginado, era real, era una inteligencia. Ellos volaban en una formación de batalla. Ellos podían detenerse, ellos podían arrancar, ellos podían detenerse, ellos podían discernir. Era una inteligencia, ellos lo saben. La gente se vio, ellos dijeron, platillos voladores. Se burlaron de ellos, pero ¿saben lo que estoy pensando? Jesús dijo, antes que él viniera, que habrían señales arriba en los cielos. ¿Se fijaron? Antes que él empezara a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de un asunto sexual. Él mandó a ángeles allá a investigarlo. Ángeles han venido a la tierra en los últimos años. Ellos han sido vistos entre la gente. Me refiero a la gente honesta, lavada con la sangre, que sabe de esto. Ellos aún se han detenido y se han dejado fotografiar. Eso es correcto. Seres angelicales han venido de visita. Llevándole el mensaje de regreso al Padre, que el pecado se ha amontonado al grado que las estrellas casi no resplandecen. Entre corchetes, el hermano golpea el púlpito 5 veces. Todo el mundo está tambaleando como un ebrio que llega en la noche, correcto. 24. Pecado entre los cristianos, entre los elegidos. Ellos han vendido su primogenitura por popularidad. El ministro ha cambiado el evangelio por un llamamiento social. Él ha cambiado el antiguo evangelio lavado con sangre por algo intelectual para la gente. Para predicar inteligentemente prácticas a la sociedad y así usar indebidamente el evangelio. Muchos de ellos se han ido a los campos a predicar y han usado el evangelio para ganancia personal, para ganar dinero. Muchos de ellos han acumulado grandes granjas y carros y cosas que ellos nunca hubieran tenido. Ganancia personal, no todo. Todos. Estoy agradecido que todavía hay un remanente en los días de Edra. Cuando Edra empezó a llorar y a identificar y a reprender el pecado, ¿saben qué ocurrió? Todos los elegidos que confiaban en Dios se reunieron alrededor de él. Lo que necesitamos hoy día son hombres y mujeres que ustedes, predicadores, prediquen en sus iglesias y llamen el pecado y reprenderlo, y el verdadero pueblo de Dios se reuniría alrededor de ustedes y permanecerían con ustedes. Eso es correcto. Es tiempo de identificar y decir cuál es, separar el bien del mal. Dios nos los conceda, que podamos tener la valentía para hacerlo. Solo piensen qué sucedería. 25. Como les estaba diciendo, creo yo en esta mañana oí a alguien decirlo, que sobre uno de estos observadores que están vigilando la bomba, se me olvida cómo les dicen ahora, o mejor dicho, a los aviones que vienen. No hace mucho entró un programa de alguna parte que hizo llamar a las grandes flotas con 300 aviones de reacción, bombarderos con bombas atómicas y bombas de hidrógeno debajo de ellos.
No hace mucho, en el aeropuerto grande, en Chapelpon, uno de los muchachos fue convertido allá en las reuniones del hermano Jack. Él dijo, tenemos bombas atómicas guardadas allí en nuestros hogares. Yo dije, no tiene usted en la que quiero decir en los aviones y no sabíamos, no subíamos a entrenar con ellos todos los días. Yo dije, ¿no tiene usted miedo? Dijo, no tienen los disparadores en ellos, pero estamos bien alertas. Que en el espacio de un minuto 60 segundos pudiéramos instalar los disparadores y partir, y ya tienen combustible y están listos. Pudieran salir volando a Inglaterra con ellos inmediatamente. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Un profeta avergonzado. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 26 al 29. Dios les bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, un profeta avergonzado. El párrafo 26. Los grandes hogares están allá en los océanos, por todas partes, y le están diciendo a Rusia, no se atrevan a soltar una bomba, solo dejen caer una bomba atómica en la ONU, en alguna parte, allí verá qué va a pasar, qué va a pasar. Lanzarán un salto en contra de Rusia. Y ellos hicieron eso y empezaron a dejar caer esas bombas atómicas y de hidrógeno. Causaría una reacción en cadena que encendería la tierra hasta casi no quedar ni un rastro, simplemente la fundirían. Sabía que eso no sería contrario a la escritura en lo absoluto, porque la tierra arderá y los cielos también, los átomos de la tierra arderán. Estamos viviendo en un día peligroso. Estamos viviendo en un día cuando los hombres del mundo están todos muertos. Miedo. Los hombres de importancia están con miedo, preguntándose, ¿quién va a estallar primero la primera bomba? Tan pronto estalle, la primera bomba armará un alboroto en todas partes. Párrafo 27. Debería ser el tiempo más feliz en el mundo por el cristiano, para el cristiano, perdón. Los tiempos van a cambiar, los ancianos volverán a ser jóvenes. Oh, hermano, la muerte huirá, la enfermedad cesará de existir. No habrá más oraciones de los enfermos, no habrá más reuniones de oración por los perdidos, pero Dios vendrá y recogerá los elegidos de los cuatro vientos de la tierra y los juntará bajo sus propias alas y viviremos y reinaremos con Él para siempre en su cielo. Oh, hermano, hermana, amigo mío, si usted no está preparado esta noche, que usted se prepare en esta hora. Les doy una invitación para que vengan a Cristo Jesús esta noche y lo reciban. Ustedes han sido indiferentes. Ustedes que saben que no están en donde deberían estar con Dios. Los invito a venir al altar junto conmigo. Los invito a cada uno de ustedes que vengan aquí. Y no solo para estar aquí, sino para quedarse aquí hasta que Dios haya limpiado sus almas de cualquier cosa, no sea como él, hasta que usted salga de aquí una nueva persona, no como un plasto para callos, sino salir de aquí con una transfusión de sangre que purifica su sangre y le da nueva vida y nueva esperanza.
salir de aquí con el bautismo del Espíritu Santo, salir no gritando ni danzando, no tanto. Esas cosas están bien, todas pertenecen a la iglesia, todas pertenecen en la Biblia, pero de lo que yo estoy hablando es del Espíritu, el amor de Dios. Un joven estaba hablando conmigo el otro día. Su madre, una buena mujer. Yo conozco a la mujer, me he encontrado con ella una o dos veces. Ella dijo, oh cariño, a su muchacho, ven aquí, quiero que te fijes en esto. Tengo aceite en mi mano. Bueno, yo también tengo. ¿De dónde ha estado sudando? Dijo, tengo aceite en mi mano. Dijo, ¿qué piensas de esto? El muchacho miró a su mamá y dijo, mamá, quiero preguntarte algo. Ella quería que él orara, quería que orara para que ella obtuviera una caminata más cercana a Dios. Él le dijo, cuando el aceite apareció en tu mano, te quitó toda la condenación. Te dio una experiencia dulce con Dios. El aceite. No, él le dijo, entonces yo lo dejaría en paz. Eso es. Oh, el mundo religioso, el pueblo pentecostal está buscando algo fantástico. El mundo supuestamente educado, el mundo denominacional está buscando gran solución para que ellos mejoren su denominación y obtengan más miembros, 1 millón más. Ustedes saben, y las naciones están buscando un cierto tiempo de fuerza militar que pueda traer a todo el mundo a su rodilla y que traiga justicia. Hermano, no viene por fantasía pentecostal, tampoco viene por medio de organizaciones pentecostales o por medio de jerarquía católica, tampoco viene por medio de pentágonos, edificios de ministerios de guerra en Washington, Estados Unidos, o por medio de volteos, páginas nuevas. Viene por medio de una vida rendida a Jesucristo, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Nada menos que eso está mal. Oremos, le pedimos a nuestra hermana que venga al órgano, allí al piano en este momento. Párrafo 29. Mientras estamos en oración, mientras que todas personas tienen sus rostros inclinados, todas personas están en oración, me pregunto en este momento si pudieran probar su espíritu con la palabra de Dios. Está bien, pues de este servicio, como les dije, tengo mi suegra allá al borde de la muerte. Tengo que verla. Se está muriendo. Otro amigo de por aquí que conozco, que he ido a ver, que también está al borde de la muerte. Personas que están sentadas aquí en esta iglesia. Oh, hermano, hermana, usted también va a llegar allí. Usted tiene que llegar allí. Ahora usted dice, Yo sé eso, hermano grande. Yo tengo intención de arreglar eso uno de estos días. Pero tal vez no sea uno de estos días para usted. Este quizás sea el único día. Poco sabía aquel hombre que venía de California yendo a Michigan el otro día. Su pequeña esposa, la cual conducía él el automóvil, él en una camioneta en camino a su casa nueva. Él estaba de jubilarse, acababa de jubilarse de la Marina de Guerra,
¿Cómo sabía él salir esa mañana quizás de un puerto turístico? Que su esposa y bebé serían cadáveres en unos cuantos minutos. Pero un poquito más allá de Harrisonville, el chofer hizo que su automóvil quedara casi articulado, pero mató a la mujer y a la niñita. Espero que su alma esté bien con Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Antes de continuar, una pequeña aclaración nomás, ¿no? Para la hermana Lidia y la hermana Violeta. Las bombas atómicas no están en los hogares, sino en los hangares. Y los hangares son unos espacios grandes donde se guardan los aviones con un techo bien asegurado. Esos son los hangares, ahí se encuentran las bombas atómicas. Bueno, continuamos con el mensaje Un profeta avergonzado. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de noviembre del año 1956. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 30 al 34. Dios le bendiga, hermanos. Un profeta avergonzado. Párrafo 30. Hace unas cuantas semanas, cuando el hermano Gur y yo fuimos allí donde un avión había caído detrás del lugar aquí, y veíamos cómo recogían aparte de los cuerpos de 8 hombres, puesto que las cabezas, las piernas y los brazos estaban por donde quiera, recogiendo el cuerpo de un hombre, le salían las vísceras del cuerpo, un buen hombre, tal vez un hombre famoso de Chicago. Cuando ese hombre se subió al avión esa mañana, me pregunto que si la noche que él fue a la iglesia tenía buenas intenciones. ¿Hizo el pastor un llamado al altar? ¿Reprendió el pecado y tendría el hombre una oportunidad? ¿O partiría él como un animal? ¿Sería ese hombre en los ojos de Dios un hijo de Dios? Piensa en estas cosas, amigo. Son importantes. No solo son importantes, son las cosas más importantes para usted en esta hora. Esta es la hora para que usted haga una decisión. Esta es la hora cuando usted puede hacer su decisión en esta vida, para la otra vida. Espero que lo haga mientras oramos. Párrafo 31. Padre Celestial, mientras leemos en la Biblia de lo que tú dijiste acerca del pecado y de aquellos que lo practican y no lo confiesan, nos damos cuenta de lo que significa morir sin conocer a Dios. Sabemos esto por la experiencia de otros que hemos visto partir. Aquellos que lo intentaron, aquellos que lo pospusieron por mucho tiempo. Dios, aquellos que han hecho profesión pero que no han poseído lo que ellos decían que tenían. Aquellos que han actuado como cristianos y nunca han sido un cristiano. Sus vidas lo probaron y su muerte lo manifestó. Ahora, Padre, yo ruego que tú le hables a cada corazón aquí esta noche. Y yo mismo, Señor, por ser tan dilatorio por muchas cosas que yo pudiera haber hecho y no las hice, yo confieso mi error. Yo confieso los errores de este pueblo, yo confieso los errores de esta nación. Te pido que tengas misericordia, Señor. Tengo 3 niños pequeños de que criar y estamos viviendo aquí en un punto conflictivo. Y Dios, no hay necesidad de correr. Tú sabes todo al respecto, Dios. Yo quiero estar bien contigo. Algún día, si la bomba atómica no nos quita la vida, un accidente lo hará. Si un accidente no lo hace, alguna enfermedad lo hará. Algo tendrá que sacarnos de aquí, pero estamos tan contentos de saber que hay una vía de escape. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dios, que todo amigo pecador en esta noche, todo muchacho, muchacha, hombre, mujer, vea la puerta abierta, la oportunidad y corran a Cristo en esta hora. Párrafo 32. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿habrán algunos aquí? Yo sé que hay algunos aquí que quisieran decir, con una mano levantada, Dios, yo estoy avergonzado de mi vida y yo quiero confesar mis errores ante Dios y pedir por misericordia. Levanta sus manos a Dios.
Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hay muchos de ustedes, sí, hay muchos de ustedes aquí también. Que Dios le bendiga, muchos de ustedes aquí que han profesado el cristianismo por mucho tiempo y saben que han fallado en alinearse con Dios. Saben que están haciendo cosas ahora mismo que no deberían de hacer. Y ustedes continúan sin confesarlas, solo siguiendo la corriente vagamente. Mirando ese tipo de programas que ustedes no deberían mirar, mirando el tipo de revistas y leyendo la literatura que ustedes no deberían leer, que no es conveniente para los cristianos, escuchando chistes viles, groseros y sucios, y obscenos que ustedes saben que no deberían escuchar. Tanto hombres como mujeres, ustedes saben de ocasiones en donde ustedes pudieran haber hablado y no lo hicieron, y son culpables quizás del pecado de omisión. Me pregunto si ustedes levantarían su mano a Cristo para que tenga misericordia de ustedes y los perdone. Levanten su mano. Dios le bendiga, jovencita. Párrafo 33. A medida viene esa mujer caminando al altar para confesar los suyos, levante su mano a Dios. Dios le bendiga. Eso es correcto, Señor. Eso es correcto. Dios le bendiga. Levante su mano. Ustedes saben que hicieron mal. Me pregunto si tienen el valor esta noche de encontrarse conmigo en este altar. Arrodillémonos aquí y digamos, Dios, sé misericordioso con todos nosotros. Estamos necesitados de ti. Dios la bendiga, señora. Al ver estas muchachas viniendo y llorando con la vida por delante, están en una encrucijada. Son víctimas de la circunstancia. ¿Qué? ¿Se dan cuenta, ancianos? Que cuando éramos muchachos, que nuestros muchachos tienen tentaciones 10 veces más grandes que las que nosotros tuvimos. Hermana, ¿se da cuenta que su hija tiene tentaciones 10 veces más grandes que las que usted tuvo cuando era una muchacha? ¿Cómo será para la hija de ella? Fíjense en estas cosas, los cuadros que el diablo está pintando. Oh, cómo necesitamos orar. Ahora les hablaremos de nuevo a ustedes, hermano. ¿Se da cuenta que no oramos ni siquiera la mitad de lo que oraban nuestros padres? Pastor, ¿sabía que no invertimos la misma cantidad de tiempo en nuestras rodillas como los pastores antes de nosotros solían hacerlos? Mujeres, ¿se dan cuenta que ustedes no instruyen a su hija y oran con ella en la noche como lo hizo su madre con ustedes? Entonces, ¿qué acerca de eso? ¿Quién es culpable? Nosotros somos los culpables. No hay que andar con rodeos. Nosotros somos los culpables. Yo soy culpable. Yo soy culpable de no hacer el trabajo de Dios como yo debería hacerlo. Confieso que estoy mal. Estoy pidiéndole a Dios que sea misericordioso conmigo. Párrafo 34. Miro alrededor y veo las oportunidades que yo he dejado de alcanzar a causa de cosas triviales. Cositas insignificantes que no tenían ningún valor. Yo estoy avergonzado de mí mismo como ministro del Evangelio ante ustedes. Me arrepiento ante Dios y le pido a Dios que me perdone y a la iglesia que me perdone por ser tan dilatorio en lo que concierne a la obra de Dios. Por la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, yo no escucharé a lo que todos tratan de decirle a uno que haga algo. Tienen un programa, tienen algo para que uno haga. Tonterías, yo conozco el programa de Dios. Está escrito aquí en la Biblia. Y yo estoy avergonzado de mí mismo como ministro del Evangelio. 1 millón de almas ganadas. Debería tener 10 millones de almas ganadas. Estoy bien atrasado. ¿Qué de ustedes? ¿Cuántas almas han ganado desde que usted ha estado en Cristo? El cristianismo simplemente va de una persona a otra. ¿Cuántas almas ha ganado usted desde que ha sido un cristiano? Si usted no está ganando almas, usted es un culpable. Usted es estéril. Usted ha traído reproche a la iglesia y al evangelio. ¿Cuántas personas trae usted a la reunión de oración el miércoles en la noche? Si usted no lo está haciendo, usted debería avergonzarse ante Cristo. Usted es culpable y su lugar está aquí en el altar. Le invito a venir conmigo, a arrepentirse. Entre corchete, el hermano Branja hace unas pausas. Entonces, inclinarían su rostro y los mantendrían inclinados mientras que siento mi culpabilidad y me gustaría arrepentirme. Solo inclinen su rostro.
Entre corchete, el hermano Branja deja el púlpito y se arrodilla en el altar. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Erika, su lectura. Continuamos con el mensaje, un profeta avergonzado. Voy a continuar con el párrafo 35 al 37. Nuestro Padre Celestial, me postro sobre este altar y te pido perdón por mi pecado. Te pido perdón por los pecados de estos que están alrededor del altar. Te pido perdón por esta iglesia, por el cuerpo, por los cuerpos de tu nacional e internacionalmente. Pido misericordia por nosotros, por ser tan dilatorios concerniente a las cosas del reino. Pido que tú perdones nuestros pecados y quites nuestra transgresión y perdónanos por ser tan necios, la necedad de la ignorancia del pueblo. ¿Cómo somos faltos? ¿Cómo hemos optado por el ejercicio corporal? ¿Cómo hemos hecho cosas que no deberíamos haberlo hecho? ¿Cómo hemos pecado ante ti? Y en esta reunión del domingo en la noche, Padre, viendo el profeta avergonzado en la Biblia, nos avergonzamos esta noche. Me avergüenzo ante ti a causa de los pecados del pueblo. El pueblo, mi nación, mi pueblo, yo estoy avergonzado de ellos, Señor, al ver nuestras muchachas caminando por las calles y comportándose de la manera que lo están haciendo. Al ver la prostitución, los jóvenes viviendo todo tipo de vida. Al ver que se quedan en casa en vez de venir a la iglesia y leen esas revistas que no deberían leer. Mirando programas no censurados. Escuchando los chistes sucios de Hollywood. Escuchando esa música del diablo tipo jazz, que ha sido concebida de hombres de mala fama y de conciencia vulgar. La influencia del diablo para inspirar las obras del diablo a continuar. Oh Dios, estoy avergonzado de mí mismo por no reprender ahora de la manera que debería hacerlo. Oh Dios, quita mi culpabilidad. Te pido que lo hagas. Te pido que perdones esta gente que está aquí, primero todos nosotros. Ayúdanos a levantarnos de este altar como hombres y mujeres nuevos. Ayúdanos a irnos de aquí como deben de hacerlo los cristianos. Ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, no poniendo los ojos en la televisión, no poniendo los ojos en los comediantes del mundo, sino puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo, quien menospreció el oprobio de la cruz y lo llevó por nosotros y padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su sangre. Límpianos de toda injusticia y tómalos como tus propios hijos esta noche y recíbenos en esta oración de arrepentimiento y danos, Señor, paz y gozo. Párrafo 37. Y que en nuestras camas de esta noche, mientras nos acostamos pensando de la reunión de esta noche, que pensemos de las condiciones del mundo que la Biblia nos ha revelado hoy. Que nosotros, mientras pensemos de esto, que nuestros rostros se llenen de vergüenza y que tú traigas paz y felicidad a cada corazón. Nos estamos arrepintiendo, Señor, ante ti en este altar. Dios, ayúdame mientras salgo ahora por fe, orando que esté en tu voluntad, que muchos, muchos, muchos cientos de personas puedan ser ganadas para ti. Y ayúdame a tener fe y valor mientras continuamos, no mirando a nadie, sino a ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Dios, concédelo. Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, los párrafos 38 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Para concluir el mensaje, un profeta avergonzado, predicado el 25 de noviembre del año 56, párrafo 38. Perdona a cada diácono de esta iglesia. Perdona al pastor. Perdona a los laicos, Señor. Perdónanos a todos de nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdona a cada visitante en nuestros medios y que sintamos el impacto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos humillamos ante ti esta noche, arrepintiéndonos con todo nuestro corazón, que tú nos recibas y nos hagas humildes, quietos, santificados, personas humildes,
para tu servicio. Concede esta bendición, Señor, sobre el altar en el cual estamos. Concédelo e inclinamos nuestros rostros y corazones ante ti. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, lo pedimos. Amén. Y amén. Tuyo soy, Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, lleva, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame. Oh, buen párrafo 39. A lo largo del altar, esta noche, entre mis hermanos que están aquí en el altar, estoy contento de ver esta noche más o menos la mitad, la misma cantidad de hombres como de mujeres. Por lo general, son las mujeres las que pueden fácilmente ser quebrantadas, sus corazones. Hay algo acerca de ellas que puede ser tocado fácilmente a causa de su feminidad. Y son damas y pueden ser tocadas algunas veces. Pero estoy contento de ver que el Espíritu Santo puede tocar hombres también y traerlos. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes en el altar, arrodillados ahora mismo, que sienten que han hecho una consagración a Dios, que van a irse de aquí esta noche para vivir una vida mejor por la gracia de Dios y para hacer más por el reino de Dios y por su causa, levantarían su mano a Cristo si están alrededor del altar y dirían, creo que ya me he arrepentido? Que Dios los bendiga. ¿Cuántos allá atrás sienten que se han arrepentido en su asiento? ¿Siente que quieren mejorar? Dios los bendiga. Ahora, pongámonos de pie. Ustedes aquí en el altar, desen la media vuelta para allá, si pueden. Ahora, ustedes aquí en el altar, levanten sus manos hacia allá para mostrar que desean sus oraciones, para que ustedes puedan continuar. ¿Levantarían sus manos para los que están en la audiencia? Muy bien. Ahora, levanten sus manos hacia acá, en el altar aquí, para mostrar que ustedes desean sus oraciones. Que Dios nos ayude a hacerlo. Que el Señor Jesús nos bendiga. Párrafo 40. Ahora, no se les olvide el servicio el domingo en la noche. ¿Tiene algo que decir hermano Neville? Entre corchete, el hermano Neville habla con el hermano Granja. El martes y el miércoles en la noche. ¿En dónde se encuentra esa misión? El hermano Neville contesta. 1628 al oeste de la avenida Market. Este próximo martes y miércoles en la noche. Y luego el sábado y el domingo estaré en Madisonville, Kentucky, en el auditorio allá. Y luego iremos allá a Nueva York. Ahora, la razón que estamos despidiéndonos temprano es que tengo a la suegra que está muy, pero muy mal. Y me están llamando. Ahora vamos a... ¿Tiene algo que decir, hermano Neville? El hermano Neville dice, no, nada. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento mientras oramos. Muy bien. Lentamente ahora, Dios os guarde en su santo amor. Hasta, amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, un profeta avergonzado, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 25 de noviembre del año 1956. Y para el día de mañana, si Dios permite, vamos a continuar con el otro mensaje predicado titulado Un manto de segunda mano. Es otro mensaje del mismo nombre, pero este mensaje predica en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956. Si Dios permite, entonces el día de mañana continuamos con este glorioso mensaje. Para concluir con este compañerismo, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este grandioso día, por esta grande oportunidad que nos ha dado Dios. Amantísimo Padre Celestial,
Señor, te damos muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Oh, Padre, qué momentos tan gloriosos que estamos viviendo, Señor. Daniel y todos los profetas querían ver este día, Señor. Oh, Padre, cuando Daniel quería ver en visión, dijiste tú, oh, Padre, que esto sucedería cuando la ciencia estuviese en aumento. Y este es el momento, este es el tiempo, Señor, donde estos medios tecnológicos, incluso para poder tener este compañerismo, hacemos uso de estos medios inalámbricos, oh Padre. Entonces, que sea tu bendición, oh Padre. Que este compañerismo, oh Padre amado, sea glorificado para tu nombre, oh Padre. Dios bendice cada alma, cada corazón sediento de justicia, sediento de amor, sediento de tu palabra, oh Padre. Y esa alma agradecida te dice muchas gracias por tu misericordia, oh Padre amado. Si el día de mañana hay un día más para nosotros, nos acercaremos muy respetuosamente, con mucha reverencia, Señor, sabiendo de que son tus mensajes gloriosos, oh Padre, que no es sacado de ningún teólogo, de ningún doctor en divinidad o teología. Son sacados directamente de un misterio que estaba oculto de la Biblia en Apocalipsis 17. Lo apunta, Señor. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a los siervos, los profetas. Oh, Padre, esa es la razón, eso es el motivo que nos reunimos, Señor. Dios bendice a cada alma, Padre amado, para cumplir tu siguiente promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones. Pero, oh Padre amado, para eso necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu presencia. Tú le enviaste en este último tiempo, Señor, tu Santo Espíritu, oh Padre. Así como tú le enviaste a Josué y Caleb, tú envías acá a esos Josué y Caleb. En cada ese cuerpo, Señor, con tu Santo Espíritu guiándonos, oh Padre. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Amén, hermanas y hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Israel. Shalom, Israel. Los muros se han derribado, las puertas se han quemado, y las arpas que tocamos en los sauces se han colgado, y no. No descansaré.
yo recuerdo la ayuda de Dios, yo recuerdo a Sion. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén, si me olvidaré. Acordar. Oh, Jerusalén, mi lengua se pega en mi paladar. Oh, Jerusalén, si no la entendiera, Jerusalén. Oh, Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh, Jerusalén, porque Jehová ha elegido a Sion. Oh, Jerusalén, la quiso por habitación para sí. Oh, Jerusalén, este es para siempre mi reposo. Oh, habitaré. Oh, Jerusalén, porque la he amado. Oh, Jerusalén, oh, Jerusalén, oh, Jerusalén, oh, Jerusalén, oh, Jerusalén, oh, 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 oh. No puedo olvidar a Jerusalén. No puedo.